Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Miles de personas salieron a las calles de Cuernavaca, en Morelos, esta mañana para participar en la Marcha del Silencio y rechazar la violencia e inseguridad que se registra en el estado. Más de 2.000 personas marcharon en silencio la mañana de este domingo por las principales calles de Cuernavaca en contra de la inseguridad, en un acto para protestar contra el incremento de la violencia en Morelos y como un ejercicio que llama a la sociedad para unirse contra la delincuencia. Que se me haga justicia, que me encuentren y que me digan qué pasó con mi hijo, que por qué están ocultando tantas cosas. Me preguntan con quién tuvo problemas mi hijo, digo algunas personas con las que tuvo. No sé si porque una de ellas es un regidor y no se le pueda tomar la declaración. La marcha, la primera que se hace en el gobierno de Graco Ramírez, unió a familias de víctimas y ciudadanos que guardaron 3 minutos de silencio y escucharon una carta en donde reprocharon al gobierno de la Nueva Visión la falta de interés en la seguridad. Qué bonito se ve el panorama cuando el gobernador Ramírez y su familia cuentan con 20 o más guardaespaldas a tiempo completo, cuando se trabaja cómodamente desde un buen despacho, blindado y a prueba de todo. Así, no hay problema. El estado de la inseguridad se ven con una nueva visión. El activista chihuahuense Julián Levarón, quien llegó a Cuernavaca a participar, consideró que la violencia en México no va a parar hasta que la ciudadanía se una. Los ciudadanos se están uniendo y están diciendo, oye, pues nosotros nos hacemos responsables de esto. Es lo que nos hace falta a todo el país. Ciudadanos comprometidos que dicen, ¿saben qué? Yo no puedo aceptar la esclavitud y la humillación. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocan a Morelos en el primer lugar en secuestros y está entre las primeras entidades con delitos de alto impacto. Desde Cuernavaca, Morelos, Dalila Ramírez, Noticias Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.